Ya, ¿qué te pareció el taller? Me pareció súper bueno porque aprendí a animar, descubrí nuevos instrumentos. Por ejemplo, yo no sabía que estas tablas se ocupaban para animar. Yo pensaba que era solamente para poder hacer un boceto y poder dibujar encima. Y lo único malo es que fue muy poco tiempo nomás. Pero no, súper bueno, me encantó. Me pareció interesante. Creo que lleva la animación, como que la saca de una cosa tan lejana como puede ser un computador o como hacer animación así como profesional, profesional. Parecía mucho más difícil de lo que en realidad es. Creo que es súper lógico lo que uno tiene que hacer. Por lo menos así me pareció a mí. Nunca había animado antes. Me pareció entretenido, didáctico. Estás con equipo. Muy buen profesor. Muy fantástico. Primero que nada, agradecer por mostrar su arte y es algo nuevo que uno aprende. Maravilloso y así que motivando a las personas así a aprender así. Muchas gracias por compartir. Me pareció súper bueno y además que con pocos elementos se puede venir al taller. Súper barato hacerlo, así que lo recomiendo que lo hagan otras personas igual. Y a pesar que yo tampoco tenía mucho conocimiento sobre el tema, me entretuve y lo confié. Me pareció muy bacán y se agradece que se den estas oportunidades de acceso gratuito. Y sobre todo creo que a los que nos gusta dibujar nos permite llevar el dibujo como a un nivel más allá. A mí me gustó porque, o sea, nunca es algo fuera de la rutina. O sea, yo no soy de acostumbrada a ir a talleres ni nada, sobre todo que son gratuitos. Entonces igual me sirvió para hacer. Ahí yo la conozco ya, pero me sirvió para aprender algo nuevo y además que no tenía idea de esta técnica, o sea. Incluso en la segunda actividad andaba re jodido porque no tenía ninguna idea y los dibujos me salían súper caros. Pero súper bueno también, de tranquilito, un poco largo. Pero de sangre, pero súper bueno, me encantó. Vale, gracias por venir.